quieres un trabajo permanente de una empresa industrial. En este caso me he elegido la empresa Delicia. Bueno, primeramente vamos a definir qué es el legajo permanente. El legajo permanente constituye un conjunto de documentos de carácter permanente elaborados por el auditor u obtenidos de las diferentes unidades de la empresa y de terceros. Estos documentos están relacionados con los antecedentes, actividades, información económica, financiera y el control posterior ejercido por auditoría interna. El legajo permanente tiene por objeto mantener información que pueda requerirse en el futuro. En forma periódica debe ser actualizado, reemplazando la información que contienen los casos en que sea necesario. Este legajo tiene como objetivo principal dos, que son el objetivo permanente: deberá conservar información y documentación de consulta continua, permanentemente actualizada, constituyéndose en una herramienta útil para diferentes etapas de la auditoría, especialmente en la etapa de la planificación. Esta documentación será de consulta permanente por varias gestiones y como evidencia de auditoría según las circunstancias, a diferencia de los documentos del legajo corriente, cuya utilidad es de proporcionar evidencia de auditoría exclusivamente por el ejercicio bajo examen. Otro de los objetivos del legajo es la confirmación del legajo. Está conformado de la siguiente forma: por la carátula explicativa, un índice general que detalla el contenido mínimo del legajo y su referenciación con el índice específico, el cuadro de actualización que demuestra que el legajo ha sido confirmado, revisado y aprobado, y un índice específico en el cual se identifique cada uno de los aspectos a considerar en el legajo referenciado y correferencia, dos con los más papeles de trabajo y documentación de respaldo. Estos documentos deberán estar debidamente diligenciados, fechados y firmados. A continuación, mi compañera va a explicar la escritura de constitución. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, escritura de constitución. Una sociedad se puede constituir por escritura pública o documentado privado, con el lleno de los requisitos establecidos en la Ley 1014 de 2006, cualquiera que sea su objeto social, y debe contener los siguientes requisitos, como nombres, apellidos, identificación y domicilio de los socios. Las escrituras se firman en una notaría. Si recuerdas cuál notaría utilizar, podrías dirigirte allá y pedir una copia de tu escritura. En una escritura se formaliza ante el notario los acuerdos de negocios sobre una propiedad. Como ven, ahí están un ejemplo del testimonio de constitución, cómo se forma la sociedad y qué cantidad más están aportando los socios y las firmas correspondientes con los abogados y la notaría. Por favor, aquí me toca el registro de las empresas instituciones. Bueno, yo voy a continuar con el registro de las empresas en instituciones. Bueno, las empresas tienen que estar inscritas en las instituciones como ser Junta Empresa, pero actualmente ya no se le llama Junta Empresa, se le llama SEPREC. También tiene que estar inscrito en el SINC, Alcaldía, en la Caja Nacional de Salud,
en el Ministerio de Trabajo y también tiene que estar registrado en las AFPs. ¿Qué es el registro de comercio? Seguridad jurídica empresarial. El registro de comercio certifica la legalidad de las empresas. El registro de comercio de Bolivia es el órgano del Estado plurinacional que otorga personalidad jurídica y calidad de sujetos de derecho a las sociedades comerciales que se encuentra en el artículo 133 del Código de Comercio, que tiene como objeto extender la matrícula de comercio a los comerciantes e inscribir los actos, contratos y documentos sobre los cuales la ley establece esta formalidad que se encuentra en el artículo 27 del Código de Comercio. Por lo tanto, las empresas unipersonales y sociedades comerciales, documentos, actos y contratos sujetos a inscripción adquieren publicidad y oponibilidad frente a terceros a partir de la fecha de su inscripción. Esto se encuentra en el artículo 31 del Código de Comercio. En la siguiente página, por favor. Bueno, aquí yo he podido apuntar un documento, ¿no? Que es documento de la empresa Delicia, que es lo que está registrado en el CEPREC. Y también el NIT, ¿no? Es un otro documento que está dentro del legajo permanente, ¿no? ¿Qué es el NIT? El NIT es, como bien sabemos, es el número de la identificación tributaria. Y aquí pude adjuntar que es el NIC de la empresa Delicia igual. Mi compañera va a continuar. Continuando, el organigrama es un diagrama que representa gráficamente la interacción existente entre los empleados y otros en la compañía. Además de estas, se usa para enseñar la interacción de un departamento con otros de una manera más fácil y organizada. En este caso, se está mostrando lo que es un organigrama jerárquico, que es el más tradicional, donde nos muestran los puestos que empieza desde arriba, que es desde la jerarquía mayor hasta la menor, y nos muestra con las líneas lo que reporta directamente con cada puesto en la organización, y son más sencillos de entender y facilitan a los empleados. Siguiente, por favor. El manual de organización. El manual de organización es un documento oficial que se utiliza como instrumento técnico administrativo cuyo propósito es el de describir la estructura general de la organización de forma sistémica. Así, señalar explícitamente las funciones y responsabilidades asignadas a cada unidad administrativa y orgánica, es decir, este manual sirve para delimitar responsabilidades, para evitar duplicidad en cargos. Va de la mano con el manual de funciones que a continuación mi compañera les va a dar a conocer. Bien, otro documento que está en el legajo permanente es el manual de funciones. Este nos posibilita la descripción de las relaciones de dependencia de los niveles jerárquicos, con el fin de evitar la dispersión de esfuerzos. Es decir, el manual de funciones nos da los objetivos del puesto, la responsabilidad, los requerimientos y las respectivas competencias, ¿no? Tanto en las diferentes áreas y unidades que están en el organigrama. Este manual de funciones nos va a describir a detalle todos los objetivos, la responsabilidad que tiene el puesto de lo que está en el organigrama. Y nos permite simplificar, dinamizar su funcionamiento para lograr mayor nivel de productividad y eficacia económica, proporcionando así una información básica para lo que es la planeación e implementación de las medidas
de modernización administrativa. Como podemos ver en la imagen, hay un pequeño ejemplo. Hemos sacado de lo que es el manual de funciones del gerente general. Está con el nombre del cargo, el puesto de jefe inmediato, puesto de subordinado, área de pertenencias, los objetivos del puesto, como dijimos, las responsabilidades que tiene, los requerimientos y las competencias. Va a continuar mi compañera. Otro de los documentos que debe llevar un legajo permanente es el manual de procedimientos. Este manual de procedimientos es un documento de gestión que describe en forma pormenorizada y secuencial las operaciones que se siguen en la ejecución de los procedimientos en cada órgano funcional de una entidad. El manual de procedimientos tiene el objetivo de facilitar la capacitación y adiestramiento del personal. En este manual especifican las capacidades y responsabilidades de cada puesto de trabajo, departamento o de toda la organización. Como podemos ver en la imagen, es el manual de puestos de un gerente general. Se divide en varias etapas, que es primero la identificación del puesto, la ubicación del gerente general en la estructura orgánica, la relación de dependencia, las funciones, el objetivo del puesto, las especificaciones del puesto, a qué grado tiene en la formación que requiere el puesto, la experiencia de trabajo, el tiempo que tiene de experiencia y al terminar el nombre del que ocupa el puesto, la firma y el número de página. Va a continuar mi compañera. Otro documento que tiene el legajo permanente es el manual interno. El manual interno es un conjunto de reglas que se deben cumplir en un centro de trabajo, el cual debe incluir tanto las normas para los colaboradores como para los empleadores. El objetivo es mantener una relación laboral, cordial, estructurada y ordenada, que facilite las relaciones y el trabajo en equipo, que evite los malentendidos y así lograr la productividad y el logro de los objetivos de una empresa. ¿Qué información debe incluir el manual interno? Son los siguientes. Debe tener la hora de entrada y salida, la hora de descanso, la hora de almuerzo, el lugar y el momento que comenzará y terminará la jornada de trabajo, los días y horas que se realizará la limpieza en la empresa, el día de pago, las normas para poder prevenir riesgos laborales, los permisos, licencias, las disposiciones disciplinarias, el reglamento de las labores insalubres y peligrosas y la protección a las trabajadoras embarazadas. También debe especificar las obligaciones de someterse a exámenes médicos. ¿Quiénes deben elaborar el manual interno? Son los siguientes. Las compañías industriales que tengan más de 10 empleados, las empresas agrícolas que tengan más de 20 trabajadores y el sector comercial que cuenta con más de 5 colaboradores. Que continúe mi compañera, por favor. Bueno, otro documento que debe tener el legajo permanente es el plan de cuentas. El plan de cuentas es un listado de cuentas de una empresa que se manejan dentro de la contabilidad y en la que se presenta la situación de activos y pasivos de la organización. Estas cuentas son las que ha definido la empresa para registrar en el proceso contable. Siguiente, por favor.
Bueno, aquí vemos un plan de cuentas de una empresa de lácteos que tiene las siguientes cuentas: el activo corriente, que están caja y bancos, inversiones, créditos de por ventas, otros créditos de préstamos, otros créditos, anticipos de impuestos, bienes de cambio. Y en los activos no corrientes se encuentran inversiones, créditos por ventas, otros créditos, ventas de inversiones, bienes de uso, muebles y útiles, maquinarias, edificios. Y pues aquí en los pasivos se encuentra el pasivo corriente, las deudas comerciales, deudas financieras, remuneraciones, deudas fiscales, el patrimonio. Patrimonio están las cuentas de resultado, cuentas de ingreso, ventas, otros ingresos, y cuentas de egreso, cuentas de mercadería vendida, gastos de comercialización, gastos de elaboración y gastos de administración, otros egresos, impuestos a las ganancias. Eso sería. Va a continuar mi compañero. Otro documento que debe contener el legajo permanente es el manual de cuentas. El manual de cuentas es llamado también guía de contabilización, es decir, que es un conjunto de reglas contables que explican detalladamente el concepto y significado de cada cuenta usada en la contabilidad de la empresa. Por ejemplo, como podemos ver en el gráfico, es un manual de cuentas de una empresa industrial, donde detalla cada una de sus cuentas que vaya a utilizar. Por ejemplo, la cuenta caja se encuentra en el rubro que son de los activos. Caja tiene un concepto que abarca, significa dinero en efectivo. Esta cuenta, por ejemplo, si tiene movimientos en el lado del debe, significan aumentos que se producen por ingresos por dinero. Si en caso tiene movimientos en el lado de los créditos, significan disminuciones que se produce por el egreso de la cuenta caja en efectivo. Y la cuenta caja siempre llega a tener un saldo deudor. Y así sucesivamente en este manual de cuentas va explicando detalladamente cada una de las cuentas que llega a utilizar la empresa. Siguiente, por favor. Como otros documentos tenemos lo que es la correspondencia de la firma a la gerencia, copia de informes de control interno y dictamen del año anterior, copia de los estados financieros del año auditado y del año anterior, acuerdos colectivos de trabajo, convenios, escala. Y también tenemos asuntos de servicio al cliente. Puedes volverlo al anterior. Los asuntos de servicio al cliente son apoyos que una empresa ofrece a sus consumidores ya que antes o durante de la compra. El servicio al cliente se refiere a la prioridad que cada empresa asigna a sus consumidores, ya sea una empresa industrial u otra empresa, para poder responder preguntas, responder preguntas, resolver problemas y escuchar. Es el siguiente, por favor. También podemos ver como otros documentos los contratos de venta y compra, que el contrato de venta es aquel que se utiliza cuando se vende un artículo o producto, bienes, inmuebles, etc. En el contrato de compra es aquella vinculación entre el comprador y un proveedor que esté estructurado en una relación entre ambas partes. Eso se serializa en todo. Gracias. Ok, gracias. Continuando con el legajo de planificación, ¿en qué consiste el legajo de planificación? Este legajo consiste en documentar toda la información relacionada al proceso de planificación que se tiene para la auditoría.
Respecto al contenido, ¿no? La planificación que debe ser documentada como parte del proceso de planificación es variada. Por ello, sería recomendable separar la documentación involucrada en información de relevancia permanente e información de examen del año en curso. La planificación normalmente incluye papeles de trabajo relacionados con la siguiente información. Pues con información concerniente a la estructura legal y organizacional de la empresa, con extractos o copias de documentos legales, acuerdos y actos importantes, con información concerniente al sector de actividad económica y entorno jurídico en que opera la empresa, con carta de compromiso, que se puede ver el modelo en la norma internacional de auditoría, también con evidencia de los procedimientos aplicados por el auditor para el conocimiento de las operaciones de la empresa. Siguiente. Continuando con la explicación, también los principales papeles de trabajo que debe incluir el legajo de planificación. También está la evidencia de la aplicación de los procedimientos analíticos como análisis de tendencias, pruebas de razonabilidad, análisis de relaciones, análisis de razones financieras y comparaciones. También está la evidencia de la evaluación del riesgo inherente y del riesgo de control, evidencia del conocimiento del auditor, del sistema de contabilidad y de los controles internos vigentes en la empresa por medio de diagramas de flujo, cuestionarios, memorándum descriptivo o una combinación de estas. También están la planilla de pruebas de recorrido, planilla de deficiencias, planilla resumen de controles fuertes y clave, planilla de conclusión del diseño de los controles internos contables. Está también el programa de cumplimiento, que son las pruebas de cumplimiento por, estas están dadas, perdón, por ciclos, que está el ciclo de venta, cuentas por cobrar, ingresos de caja banco. El ciclo de compras, cuentas por pagar, egresos de caja bancos. Ciclo de existencias, los costos de producción y finalmente el ciclo de nóminas. Siguiente, por favor. También se encuentra el ciclo de tesorería y el ciclo de información financiera. El ciclo de información financiera también está contemplada por la planilla de muestreo, planilla de cumplimiento, planilla de conclusión del cumplimiento de los controles diseñados que se llevará a cabo, resumen que incluya el resultado de la planificación, la planilla del enfoque de auditoría por componentes y el presupuesto de horas del auditor. Va a continuar mi compañera. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a explicar, les voy a mostrar este ejemplo que hemos encontrado sobre un legajo de planificación de una empresa industrial, en este caso es de la empresa Sobose. Este legajo de planificación contiene, como pueden ver, una planilla de pendientes de supervisión, un memorándum de planificación, programas de auditoría, planillas de sinopsis, de decisiones, análisis horizontal y vertical de los estados financieros y análisis de índices financieros, valoración de riesgos inherentes y control, resúmenes de información de la empresa, antecedentes generales de la empresa, conclusión general del sistema de control interno, deficiencias del diseño y cumplimiento del sistema de control interno, conclusión y pruebas de cumplimiento del control interno, programa de cumplimiento del control interno, planillas de cumplimiento del control interno, cuestionarios de evaluación, conclusión del diseño del sistema de control interno, cuestionarios, respaldos normativos del diseño del control interno,
flujogramas, evaluación, información administrativa y correspondencia, y términos de referencia, y por último, declaración de independencia. También podemos ver que al inferior de la foto siempre va a contener los iniciales y firma del auditor y del gerente de auditoría y del socio, y la fecha de la que se realiza el legajo de planificación. Va a continuar mi compañera. Gracias. Bueno, continuando con el legajo de planificación, tenemos el legajo de planificación para una empresa industrial. Esta consiste en los siguientes puntos: planilla de dependientes de supervisión. Esta solo es necesaria si no se hizo la supervisión necesaria. El memorándum de planificación, lo cual consiste en los siguientes puntos: el primero, términos de referencia; el segundo, antecedentes, operaciones de la empresa y sus riesgos inherentes; como tercer punto, un sistema de información; cuarto punto, la comprensión de componentes de control interno. Siguiente, por favor. Como quinto punto, políticas contables por cada rubro de los estados financieros. Como penúltimo punto, las unidades operativas, la descripción de las unidades operativas más importantes. Y como último punto, que serían los factores de riesgos de auditoría y enfoque de auditoría por rubros. Estos componen los estados financieros, el riesgo inherente, el riesgo de control, el riesgo de detección, riesgo de auditoría, el enfoque de auditoría por áreas o rubros críticos, que a su vez tiene la descripción de la importancia relativa del rubro o cuenta, objetivo crítico por rubro de los estados financieros, identificación de riesgos inherentes y de control, y procedimientos de auditoría más importantes. Va a continuar mi compañera. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Yo voy a continuar con lo que es este legajo de planificación. También tenemos la rotación de énfasis de auditoría. Es cuando corresponde a auditorías recurrentes. También tenemos las consideraciones sobre significatividad, es decir, que debemos definir el nivel de materialidad por rubro o cuenta. ¿A qué se refiere este punto? Debemos definir en cada cuenta cuál es el monto que va a significar o va a tener relevancia cuando hagamos la auditoría, de acuerdo obviamente a cada tipo de cuenta, y va a ir también eso de acuerdo al criterio del auditor. Tenemos como otro punto el apoyo de auditoría interna, apoyo de otros profesionales, la administración del trabajo, los programas de trabajo. Ahora, entre los programas de auditoría, tenemos el programa de auditoría activos. ¿Qué es lo que se hace en este programa? En este se establece que los saldos de las cuentas de disponibilidades existan realmente. También debemos verificar que el activo disponible sea de propiedad de la empresa. Al siguiente, por favor. Debemos establecer que en el rubro de disponibilidades se encuentren registrados la integridad de los recursos de las disponibilidades de la empresa. También debemos establecer que los saldos de las cuentas de disponibilidades estén correctamente evaluados al cierre del ejercicio. Exposición de los estados financieros de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. Debemos determinar la existencia y propiedad sobre las cuentas exigibles expuestas en los estados financieros. Debemos verificar la correcta evaluación de las cuentas al cierre del ejercicio. Verificar que los saldos del rubro exigible incluye todos los derechos de cobro de la empresa y que se hallen íntegramente contabilizados. Debemos determinar que estén adecuadamente expuestas en los estados financieros. Mi compañera va a continuar explicándoles.
Continuando, se debe verificar que las existencias de los almacenes son de propiedad de la empresa. Se debe determinar si los bienes declarados en los estados financieros existen realmente y son íntegros. También se debe comprobar si los bienes se encuentran adecuadamente expuestos en los estados financieros. Determinar que los inventarios se encuentren correctamente evaluados. Otro punto sería el programa de auditoría pasivo y patrimonio, donde tenemos como primer punto determinar la existencia y propiedad sobre las cuentas del pasivo corriente expuestas en los estados financieros. Se debe verificar la adecuada valuación de los pasivos al cierre del ejercicio, como también se debe verificar que los saldos del rubro del pasivo corriente incluyan todos los adeudados de la entidad y estén íntegramente contabilizados. Se debe determinar que estén adecuadamente revelados en los estados financieros. Mi compañera va a continuar, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. También debemos determinar la existencia y propiedad sobre las cuentas de ingreso, verificar la correcta evaluación de las cuentas a cierre del ejercicio, verificar que los saldos de los ingresos estén íntegramente contabilizados y determinar que estén adecuadamente expuestos en los estados financieros. Dentro de lo que es el legajo de planificación, también tenemos la planilla de sinopsis de enfoque de auditoría, la planilla de decisiones para componentes, el análisis de tendencia de estados financieros, el análisis de índices financieros y pruebas de razonabilidad, el resumen de información de la empresa, los antecedentes y datos generales de la empresa y una conclusión del sistema del control interno. La siguiente diapositiva. Las deficiencias de control interno, que va a ser con el ciclo de egresos e ingresos, la conclusión de pruebas de diseño, el cuestionario del diseño de control interno, una narrativa del diseño de control interno, flujogramas de diseño del control interno, la conclusión de pruebas de cumplimiento, la evaluación del sistema de información computarizada y los términos de referencia, la propuesta y el contrato. La siguiente, o es la... Bueno, gracias, licenciada, gracias, compañeros. Mi grupo les hemos explicado un poco de lo que es y el contenido que debe tener el legajo de planificación. Gracias. Gracias. Recording stopped. Vemos que el legado de planificación, su objetivo es justamente mantener esa programación que debe tener el trabajo de auditoría. Ese es su objetivo, ¿no? Entonces, al mantener esa programación, nosotros vamos a crear una estructura. Aquí está, por ejemplo, ¿no? La estructura del legajo de programación o de planificación, donde en resumen está ambos legajos, ¿no? El permanente y el de planificación.
Entonces aquí les voy mostrando la referencia que podremos usar como el resumen de los objetivos de la entidad. En nuestro legajo lo podemos referenciar como PPPA, antecedentes generales de la entidad, lo que hablaban, ¿no ve? En el legajo permanente tiene que estar, por ejemplo, su NIT, decían sus registros de AFPs y otro tipo de documentación que respalda la constitución y la existencia de la entidad, ¿no? Entonces lo podemos referenciar con PPPB. Vamos a ver la evaluación del sistema de control, los sistemas de información computarizada, si es que cuentan. Ejemplo, estamos viendo el pantallazo general bajo el criterio que es una empresa industrial, dijimos, ¿no? Todos los grupos están bajo ese criterio en este momento. Entonces, si hablamos de información computarizada, podríamos ver inventarios, podríamos ver CARDEX, podríamos ver procesos productivos, ¿no? Por ejemplo, una empresa industrial, una carpintería, una mueblería, ¿no? Entonces, productos en proceso puede haber. Entonces, toda esa información va a ingresar en este legajo y lo vamos a ir referenciando. La carta que al inicio de la auditoría, lo amerita, el memorándum de planificación, lo que conocemos como el MP, las planillas de decisiones que se va a tomar, los procedimientos de diagnóstico, en este legajo vemos, y punto por punto, les voy aquí explicando, por ejemplo, el resumen de objetivos, donde se va a detallar de acuerdo a la normativa y de acuerdo al estatuto y las normas también internas de la institución y sobre todo lo que nos han solicitado, ¿no? El directorio o la gerencia nos ha solicitado un determinado trabajo. Entonces, en ese objetivo tiene que estar plasmado. Antecedentes también de los datos generales de la entidad, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere lo que ya les he explicado? La evaluación del sistema de control interno, ejemplo, si va a haber un control de ambiente, va a haber una evaluación de riesgos, una actividad de control, una información de comunicación y supervisión. Entonces, todo esto nosotros ya en cada grupo vamos a ir armando nuestro formatito para una determinada empresa y vamos a ir trabajando y aplicando de manera práctica en los formatos que ustedes van a tener y con la revisión y las correcciones que voy a ir realizando, ¿ya? Entonces, la conclusión sobre la cuenta, ¿no ve? Que va a tener el resumen de deficiencias. Entonces, todos estos legajos vienen, o estas hojas de trabajo, perdón, vienen en este legajo. Una forma de recolectar información, ejemplo, cuestionario, ¿ve? Como respaldo las respuestas, ¿a qué decíamos? A las posibles entrevistas que podemos realizar, los flujogramas que sigue la empresa. Ejemplo, en el departamento de producción, ¿cuál es el proceso productivo o de procedimiento que debe seguir una determinada materia prima? Entonces, esta es la información que les voy a subir a la plataforma para que lo podamos ver. O sea, es justamente lo que ya habíamos visto en teoría, pero ya aquí les estoy dando ejemplos específicos. Por ejemplo, como en la evaluación de los sistemas de información que hablábamos, ¿no? Entonces, bajo el contexto que estamos hablando de una empresa industrial, nosotros vamos a poder precisar con más claridad, ejemplo, bajo un relevamiento o revisión del mismo sistema y la documentación, vamos a poder cotejar el saldo, la información que nos presenta el estado financiero. No se olviden que partimos sí o sí de un estado financiero, ¿no? Entonces, pero en este momento estamos viendo no la ejecución, estamos viendo más la planificación. Entonces, estos aspectos, el auditor, hay que tenerlo, o el equipo, ¿no?, de auditoría, tiene que tenerlo claro. Ejemplo aquí, ¿qué hacemos en nuestro memorándum? En nuestro memorándum, sí o sí, cuando redactemos,
porque vamos a ir redactando, ¿no ven? Vamos a ir redactando, para eso son los grupos, cada grupo va a armar un trabajo de auditoría. En el MPA tenemos que tomar en cuenta los términos de referencia, exactamente la auditoría, qué alcance va a tener, ¿no? La información sobre los antecedentes, ¿no? Entonces, el ambiente del sistema de información, ambiente de control, las políticas contables. Entonces, todos esos aspectos tienen que ir en el memorándum. Entonces, los formatitos vamos a ir viendo uno por uno y avanzando de a poco. Y los que ya tienen pueden ir ya listando toda esa documentación simplemente para adecuarla y ya ir aplicando en la parte de pasivos y patrimonios que nos va a tocar en esta materia, ¿no? Entonces, aquí tenemos una explicación más detallada, que es los términos de referencia. Ejemplo, cuántas visitas iniciales va a ser, la planificación, la obtención de la evidencia. Nosotros en nuestra planificación ponemos fechas, ¿no ve? De inicio y de finalización, la emisión de los informes, cuándo se va a emitir, qué tiempo va a durar, qué resultados queremos obtener. Entonces, todos esos aspectos están justamente en este primer legajo de planificación o programación, donde vemos el legajo permanente y de planificación. También en esta parte, en este primer legajo, importante es que vamos viendo todas las políticas que tiene, cuánto tiempo nosotros nos vamos a enfocar en realizar la auditoría, qué tipo de trabajo vamos a realizar, qué tipo de respaldos vamos a adjuntar, qué margen de materialidad o consideración se va a tener a la empresa, ¿no? Y también uno de los puntos que va a establecer es cómo va a trabajar el equipo de trabajo, ¿no? Ejemplo, va a tener en el ejemplo que les doy, un gerente de auditoría, va a haber un supervisor, un auditor 1, un auditor 2, un auditor 3, ¿no? Los podemos llamar así. Auditor 1, auditor 2 y auditor 3, ¿no? Entonces va a estar, por 5 personas va a estar conformada el equipo de trabajo, ¿no? Las horas que van a trabajar, el costo que va a tener, el precio que va a costar. Entonces es nuestro presupuesto para el trabajo. Entonces en el legajo de planificación y cuando nosotros estemos elaborando, igual tiene que ir estos aspectos, ¿no? Las etapas de la auditoría, quiénes lo van a realizar, en qué tiempo lo van a realizar y tiene que coincidir obviamente con el horario de trabajo y con las horas trabajadas que hemos mencionado al momento de emitir el precio que va a costar el que se realice el trabajo. Entonces, vamos a ver este tipo de particularidades en la planificación. Entonces, este material nos va a servir para poder disipar alguna duda al momento de hacer nuestros formatos. Vamos a empezar a hacer formatos para poder realizar el trabajo. Importante también es la información administrativa que se maneja tanto en el equipo de trabajo o en la institución para que pueda tener el equipo de auditoría bien claro el programa del trabajo que va a seguir. Ayer hablábamos, ¿no ve? Que, ejemplo, un papel de trabajo tiene que tener específicamente una de las partes fundamentales es el programa de trabajo, ¿no? Entonces, igual en la planificación, fuera de la documentación que nosotros vamos a solicitar para respaldar, aquí vamos a detallar todo el objetivo, todo el alcance, el presupuesto, quiénes van a intervenir, qué tipo de documentos vamos a utilizar, lo que mencionaba, ¿no? Ejemplo, vamos a solicitar manuales de funciones, aquí vamos a decir. Y siempre, ¿por qué en esta etapa, en esa primera etapa? Porque ya tenemos claro qué tipo de auditoría vamos a realizar. Si nosotros realizamos auditoría a recursos humanos o al talento humano, pues obviamente va a ir su reglamento de personal, va a ir qué potestades,
o funciones tiene cada personal que está estructurado en el organigrama. El primer grupo nos hablaba, ¿no? ¿Ve? La estructura organizacional nos decía. Entonces, eso se puede tomar en cuenta con mayor énfasis cuando realizamos el tipo de auditoría al talento humano o al recurso humano, ¿no? O si hacemos de ingresos o egresos, otro va a ser nuestro enfoque. Entonces, aquí, en este documento de planificación, nosotros vamos a detallar todos esos aspectos que nos van a permitir ejecutar el trabajo durante todo el desarrollo de la auditoría. Este es uno de la información que se va a subir a la plataforma para que lo puedan revisar con mayor cuidado, tal vez. Y podamos acudir cuando necesitemos al momento de hacer nuestra aplicación práctica. Entonces ya sabemos todo lo que tiene que tener el legajo de planificación en cada grupo para que podamos ir realizando un trabajo completo de auditoría. Si hasta ahí tienen alguna consulta, alguna duda sobre la primera etapa de la auditoría. Pediría por favor al siguiente grupo, el legajo corriente o de ejecución. En la fase de ejecución se debe obtener evidencia competente o de apropiada y suficiente mediante la aplicación de procedimientos de auditoría que permitan demostrar que se cumplió con las normas de auditoría. Siguiente, por favor. Composición del legajo corriente. El legajo corriente está compuesto por planilla o llave maestra, programa de auditoría modelo 16, sumarias modelo 17, sumarias modelo 18, planillas de excepción modelo 19, planillas de asistencia de ajuste propuesto modelo 20, planilla de muestreo modelo 9, arqueo de efectivo y valores modelo 21. Reconciliación bancaria, modelo 22, resumen de confirmaciones, modelo 23, recuento físico de inventarios, modelo 24, análisis de la antigüedad de saldo de clientes, modelo 25, cobros y pagos posteriores, modelo 26, corte de compras, modelo 27, y ventas, modelo 28. Análisis del rubro de activo fijo, modelo 29. Análisis de cobertura de los seguros, modelo 30. Análisis de la cuenta de inversión en acciones, modelo 31. Análisis de la contingencia y hechos posteriores. Análisis de los demás cuentas y de los rubros del activo pasivo, ingreso, costos y gastos. Planillas de soporte son todos los documentos de la empresa utilizados por el auditor para sustentar a sus indicarios, además de la referencia con las iniciativas de estados financieros, del papel proporcionado por la empresa, carta de manifestación de la gerencia, modelo de norma de interpretación de auditoría y carta de confirmación de abogado interno y externo, modelo 32, debidamente correferenciado a los papeles de trabajo en donde se avecina los análisis de las afirmaciones.
tipos de documentos para una empresa industrial. En la descripción podemos ver con la referencia planillas de pendientes de supervisión, que es LSA, estados financieros con LSB y hechos posteriores con LSC, compromisos y contingencias con LSD, lectura de actas y de asamblea de directorios con LCE, transacciones con entes relacionados y vinculados con LSF, posición moneda extranjera con LSG, cobertura de seguros con LSH, empresa en marcha con LSI, análisis de rubros, en disposiciones hay exigibles con A, inventarios, B y C, propiedad de plantas de equipos con D, inversiones, F, valor de llave intangibles, F, pasivo corriente G, pasivo corriente AA, pasivo no corriente BB, patrimonio, evolución de patrimonio neto, CCC, estado de resultados, PG, estado de flujo de efectivos, FE, nota de los estados financieros, NT. Ahora mi siguiente compañero va a exponer. Buenas noches, licenciada, compañeros. Desarrollando la documentación que se requiere para la ejecución, inicialmente, como se ha ido ya describiendo, se requiere que se realice una planilla de dependientes de supervisión y está referenciado con la letra LSA. Esta planilla indica qué pendientes tiene con respecto a la anterior auditoría. Como pueden observar, acá el supervisor que ha sido de la anterior auditoría es Vanessa y ha hecho en fecha 25 de junio del 2020, ¿no? Justamente ha hecho la auditoría al legajo de ejecución. El procedimiento es el señor o gerente de auditoría, al realizar la supervisión del legajo, puede establecer aspectos pendientes de completar, las cuales deben ser detalladas en este formulario. Tiene una marca sin pendientes, eso indica que no ha arrastrado nada pendiente de la anterior auditoría. Esta auditoría que estamos nosotros mencionando es al 31 de marzo del 2021. La siguiente diapositiva, por favor. Acá se expresa más claramente en esta planilla, que es de los estados financieros, se referencia con la letra LSB, ya está haciendo en este caso referencia a todo lo que es el balance en esta primera parte, y se detalla más específicamente los rubros con las referencias de papeles de trabajo, como pueden observar, ya lo que es disponible y inventarios están referenciados con la letra A. Las cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar con la letra B, los inventarios con la letra C, gastos con la letra G. En el activo no corriente, de la misma manera, cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar están referenciados con la letra B. Inversiones permanentes con la letra D. Activos para la venta con la letra E. Activos fijos neto con la letra E. Cargos diferidos con la letra G. Valor llave con la letra F. Deudas en el rubro de pasivos corrientes, ya las letras se utilizan doble, ¿no? Como pueden observar, las deudas comerciales están con doble A, de la misma manera las deudas bancarias y financieras con la letra A, impuestos por pagar con la letra A, deudas sociales y otras deudas con la letra A. En los pasivos no corrientes, en este rubro, está referenciado con doble D. Deudas bancarias, financieras y previsiones para indemnización. Y la parte del rubro del patrimonio neto, están referenciados con dos Cs. Capital pagado, aportes por capitalizar, reservas, resultados acumulados. Entonces, cuando se hace ya la parte de la ejecución, estas letras que vienen como referencia
arrastran del papel de trabajo que se ha hecho en función al análisis que se ha realizado de cada cuenta, ¿no? Que tiene que tener coherencia y tiene que tener, además tiene que estar coherente con las notas que han realizado al balance general. Uno puede decir en las notas del balance general una cosa y los números están cantando otra cosa. La siguiente diapositiva, por favor. Este papel de trabajo que está referenciado con la letra LCB1, que es parte también de los estados financieros, específicamente el estado de resultados, está referenciado con la letra PG, ¿no? De la misma manera, tiene que, todo lo que viene del papel de trabajo PG tiene que estar reflejando la información, que toda la información que muestra la empresa sea fidedigna y sea coherente. De la misma manera, tiene que tener coherencia con las notas que tiene el estado de resultado. La siguiente diapositiva. Esta diapositiva nos muestra de la misma manera, es parte de la de los papeles de trabajo de los estados financieros, es LCB2, ¿no? Como ya se da cuenta, estamos discriminando de acuerdo a lo que vamos avanzando. De la misma manera, esta presenta la evolución patrimonial que ha tenido la empresa, ¿no? Y al final tiene que estar reflejado también en los papeles de trabajo lo que es el análisis y auditoría del patrimonio que tiene la empresa. Por eso, en la parte inferior, si ven, está referenciado con letra CC. La siguiente diapositiva va a seguir mi compañero. Continuando con la exposición, tenemos el documento Hechos Posteriores, Programas de Auditoría. Bueno, estos hechos posteriores son acontecimientos o transacciones, y ya sea desfavorables o favorables, que se ha producido con posterioridad en la empresa. Bueno, este es un documento que como se explica, contiene hechos que han sido favorables o desfavorables, que se han producido en la empresa con posterioridad al cierre del ejercicio contable, o también se puede ver al inicio de la auditoría. El siguiente, por favor. Planilla de excepciones y deficiencias. En esta planilla se logra observar y se logra observar criterio, condición, criterio, causa y efecto, y recomendaciones que se van a realizar a lo largo de la auditoría. El siguiente, por favor. Mi compañera va a continuar. Buenas noches, Lice. Continuando con la exposición de hoy. Programa de auditoría, lectura de actas de asamblea y directorio. El objetivo es determinar las decisiones adoptadas por la asamblea y directorio y su efecto en los estados financieros. Como podemos ver, tenemos los siguientes procedimientos: relación con el objetivo, referencia del papel de trabajo y hecho por el auditor. Punto 1. Obtenga las actas de la asamblea de socios y del directorio para su evaluación. En relación solo tenemos uno, que sería el legajo corriente o ejecución. Punto 2. Revise y detalle las actas, estableciendo qué decisiones tienen
incidencia monetaria en los estados financieros y si los mismos fueron registrados contablemente en caso de corresponder. Punto 3. Verifique que todas las actas estén debidamente firmados para cumplir con los requisitos legales. Punto 4. Emita una conclusión en base al examen realizado. En este caso, el auditor lo que ha hecho sería verificar el cumplimiento de la cantidad mínima de miembros que existe en la asamblea del directorio. El siguiente, por favor. Transacciones con entes relacionados y vinculados. Se debe considerar la NIA 550 y la NIT 17. El objetivo sería determinar las transacciones con entes relacionados y vinculados y su efecto con los estados financieros. Procedimientos. Punto 1. Sería indague sobre las transacciones con entes relacionados y vinculados. Punto 2. Evalúe el impacto de dichas transacciones en los estados financieros y si se realizaron las operaciones en condiciones normales con las entidades vinculadas. Punto 3. Si no se realizaron en condiciones normales dichas transacciones, evalúe el impacto a los estados financieros de las diferencias entre el impacto normal y el importe transado. Punto 4. Emita una conclusión sobre la razonabilidad de la revelación y las transacciones relacionadas y vinculadas. Siguiente punto, por favor. Contratos o convenios a lo largo plazo con empresas vinculadas. En este caso, la empresa Sobocer, que es la que estamos presentando, que la que nos ha presentado, está vinculada con Conteco, Entel y otras empresas metálicas. Con Conteco tiene acciones para inversión, con Entel tiene internet, el servicio de internet, y con las empresas metalúrgicas tiene un convenio para hacer mantenimiento de las maquinarias que tiene. Con los diferentes montos ya detallarse ahí, 3.000, 30.000 en empresa metálica, 256.000 en Conteco y en Intel 80.000. Siguiente punto, por favor. Va a continuar mi compañero. En este punto, para ese documento que se toman referencias de las actas de asambleas realizadas anteriormente, solo se debe tomar en cuenta aquellas que tengan mayor relevancia. Si de haber algún ajuste durante la auditoría, se procederá a realizar una planilla de ajuste. Tenemos también la posición de moneda extranjera. Si durante el transcurso de la auditoría la empresa realiza operaciones de moneda extranjera, se realizará esta planilla para verificar si puede haber algún desfase. En ese documento nos indica que la diferencia es del 0.99%. Por lo tanto, la presentación de la posición de la moneda extranjera se encuentra razonablemente presentada en la nota 17 de los estados financieros. También puede ser parte el programa de auditoría con cobertura de seguros, de cobertura de seguros. En este programa se evaluará lo que es los seguros, así como también los procedimientos que podemos ver en este ejemplo, nos indica que solicitemos a la entidad el detalle de los seguros contratados en la gestión, elaborar las cartas de confirmación a las compañías de seguro, solicitando información sobre el tipo de seguro, cobertura, montos, monto asegurado, monto de las primas canceladas, reclamos y demás. Como tercer punto también podemos ver
compara el monto asegurado con el importe en libros. También podemos verificar, en caso de existir diferencias significativas, indagar con los ejecutivos de la entidad. Y como último punto, emita una conclusión con base al análisis realizado. La relación con el objetivo se está midiendo en 1. Así también se hace la referencia a los papeles de trabajo. También se incluye un programa de auditoría de empresa en marcha. Esto para considerar la posición del auditor de una opinión en base a la NIA 570, que ahora se denomina empresa en funcionamiento. Como procedimientos podemos ver en este ejemplo, indague si la entidad no tiene problemas de empresa en marcha. Considere las pruebas analíticas realizadas en la fase de planificación, análisis de hechos posteriores, contingencias y lectura de actos, a fin de establecer si no está afectado el principio de la empresa en funcionamiento. Efectúe otros procedimientos de auditoría que considere importante para evaluar el procedimiento de empresa en funcionamiento. Emita una conclusión sobre la empresa en funcionamiento. También podemos ver su relación con el objetivo, que lo pusieron en 1, y la referencia con los papeles de trabajo. Muchas gracias por su atención. Hasta ahí sería mi exposición. Gracias. Recording stopped. Ir introduciendo la documentación que va a demostrar el cumplimiento y la aplicación de todo lo que establece o lo que hemos programado en nuestra primera parte. Igual les voy dando un ejemplo de la estructura que debe tener el legajo, el tipo de referencias que podemos utilizar con los estados financieros, con las actas, las transacciones, seguros, o lo que hablaba de tener alguna acción telefónica. Entonces podemos ir referenciando de esta manera, identificando a cada rubro que nosotros vamos a ir aplicando la auditoría. Entonces sí, les voy indicando ejemplos de qué se tienen que tomar en cuenta. Como ejemplo, los compromisos, aquí dicen, ¿no? Entonces, los compromisos que obviamente van a estar reflejados en el pasivo o en el activo de la empresa y se van a reflejar en el estado financiero. Ejemplo, el EDSD, que nosotros lo vamos a denominar acta de sesiones de directorio de la entidad. ¿Por qué? Porque vamos a considerar que estas actas son relevantes para la evidencia al momento de emitir el dictamen o el informe de auditoría, ¿ya? Entonces, podemos ver la cobertura de seguros, lo que hablaban un poco, qué tipo de análisis de las cuentas vamos a aplicar. Y aquí viene una parte que en este legajo nosotros vamos a ir viendo ya la cédula sumaria, vamos a ir viendo la cédula de excepciones, lo que ayer hablábamos, ¿no? Las planillas de ajustes, de deficiencias, programas de auditoría, cédulas analíticas. Entonces, todo lo que está establecido en nuestros papeles de trabajo, en nuestra norma número 5, nos indica que debe estar compuesto nuestro legajo corriente por estos aspectos. Como les mencionaba, de igual manera, cuando ya ingresemos a este legajo, vamos a ir adecuando los formatos a cada empresa que ustedes van a elegir. Entonces, cada grupo va a hacer el trabajo de una empresa determinada. Todos van a hacer empresa industrial,
para que tengamos solamente un criterio entre todos los grupos. Obviamente su empresa va a ser diferente y las evidencias y la documentación que vamos a ir acompañando estos legajos y al momento de hacer las hojas de trabajo, referenciarlas, correferenciarlas y marcarlas, entonces va a tener un mismo sentido en todos los grupos. ¿Ya? Entonces, de igual manera, este documento se les va a enviar a la plataforma para que lo puedan ver a más detalle. Ahora nos ayudaría el último grupo, ¿no? Que vamos a ver el legajo o la información, el informe, el resumen. El legajo resumen, ¿qué información incluye el legajo resumen? Este legajo incluirá toda la información significativa relacionada con la emisión del informe de auditoría. ¿Y cuál es el propósito de este legajo resumen? Su propósito es resumir los aspectos más importantes que en definitiva van a ser concluidos en el informe de auditoría, o sea, los documentos de auditoría, ¿no? El propósito de este legajo es comprender información significativa que se encuentra archivada en otros legajos. De tal forma, este legajo nos va a permitir obtener una visión global sobre los resultados del trabajo. También nos va a permitir conocer los principales hallazgos y limitaciones. Comprobar el cumplimiento de las normas de auditoría. ¿Qué documentos contiene este legajo resumen? Normalmente contiene los informes emitidos, certificación, sobre aclaración de puntos pendientes, informes técnicos, resumen de asuntos importantes, resumen del tiempo insumido versus el tiempo de horas que teníamos asignado, el acta de la devolución de la documentación de la empresa, listado de la verificación de la conclusión. Bueno, buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, el contenido mínimo de este legajo es el siguiente. El legajo de resumen, punto 1, el dictamen independiente, el punto 2, informes sobre aspectos administrativos contables. Y de control interno. El 3, otros informes emitidos. El 4, resumen de ajustes propuestos. 5, carta de gerencia. 6, memorándum, resumen de auditoría. 7, planilla de verificación de asuntos importantes. 8, relación de puntos pendientes. 9, aspectos importantes para la auditoría y auditorías recurrentes. 10. Cartas y comunicaciones con la gerencia. 11. Comentarios sobre tiempo insumido y variaciones. 12. Lista de verificación de cumplimiento de los objetivos de auditoría. 13. Lista de verificación del cumplimiento de normas de auditoría. 14. Formularios de evaluación del personal técnico. 15. Actas de devolución de documentos. Siguiente diapositiva, por favor. Dictamen del auditor. En este segmento se debe adjuntar una copia del dictamen o informe del auditor, el cual debe estar referenciado y correferenciado a los papeles de trabajo que originaron. Dictamen del auditor.
En ese segmento se debe adjuntar una copia del dictamen o informe del auditor, el cual debe estar referenciado y correferenciado a los papeles de trabajo que originaron el mismo dictamen. Carta de control interno. Esta debe contener una copia de la carta o informe de control interno que contenga observaciones y recomendaciones resultantes del examen financiero realizado. Siguiente diapositiva, por favor. Carta de administración. En este segmento se debe adjuntar los documentos, dos documentos importantes. El primero es la carta de administración o carta de gerencia. Es la confirmación que el auditor obtiene por parte de la empresa al cierre de su trabajo de campo, por lo cual debe ser obtenida en esa fecha de cierre y firmada por el máximo ejecutivo de la empresa o entidad. El segundo es la carta del directorio o consejo de administración. Debe ser necesariamente obtenida al cierre de la auditoría, ya que este documento delimita las responsabilidades del auditor en torno a la información financiera relacionada con las actas del directorio. Las cartas de abogado, carta de abogados, es un documento proporcionado por la unidad de asesoría legal de la empresa o los asesores legales externos, que a solicitud del auditor describe breve y detalladamente los procesos judiciales seguidos por la empresa contra terceros, que incluya la descripción del proceso, el demandado, el monto, el estado actual del proceso y la contingencia. Los procesos judiciales seguidos por terceros contra la empresa, que debe incluir la descripción del proceso, el demandante, el monto, el estado actual del proceso y la contingencia. Delia, la siguiente diapositiva. Ahí está. Lice, les explico nuevamente esta diapositiva. En esta se puede ver lo que tiene que incluir la carta de abogados. Como ustedes gusten, ustedes están defendiendo su trabajo. Que continúen nomás, Liz. Continuando con la exposición, ¿le puedes cambiar la diapositiva, por favor? Bueno, las reuniones con la administración, en este segmento se debe dejar constancia de las reuniones importantes que ha sostenido el auditor con la gerencia o con ejecutivos durante el proceso de auditoría. Este papel de trabajo podría ser elaborado conteniendo lo siguiente: tiene que tener fecha, asunto tratado, participantes y medidas adoptadas. El siguiente, por favor. Los puntos de atención del socio gerente. En este segmento debe incluir todos los puntos más importantes relacionados con la auditoría y que están constituidos por las excepciones y ajustes detectados en el proceso de la auditoría. También debe incluir hechos importantes que requieren revelación en el dictamen. Asimismo, incluirá la valoración que realiza el gerente de auditoría sobre las desviaciones encontradas, justificando así el tipo de opinión que se invertirá en el informe del auditor. Buenas noches, no sé si me...
Este papel de trabajo, además de mostrar el resumen de las confirmaciones, permite establecer el porcentaje de la cobertura de pruebas de la auditoría mediante confirmaciones, así como los resultados obtenidos y los procedimientos alternativos ejecutados. También aquí nos muestra un cuadro donde está el tiempo presupuestado y ejecutado, ¿no? La utilidad de este papel trabajo que nos permite tener conocimiento global, presupuesto, ejecución, variación de tiempo y sus justificaciones. En este papel de trabajo puedes atender a lo siguiente, ¿no? En este cuadro, como podemos ver, dice equipo de auditoría. Este se refiere al equipo de trabajo. Puede ser el gerente de auditoría, supervisor, auditor 1, 2, 3. Y en el siguiente cuadro, el presupuesto, las horas, ejecución de horas, la variación de horas y la justificación de variación. Siguiente, por favor. Bueno, los puntos pendientes. ¿Qué nos dicen los puntos pendientes? En este punto se aclararon todos los puntos pendientes, ¿no? Resultantes de la revisión de papeles. En los informes emitidos tenemos que, en esta sección de resumen, se ejecutan los informes emitidos como resultados del trabajo realizado. En asuntos para la atención del auditor interno, tenemos en esta sección que incluye los aspectos relevantes que efectúan a la opinión del auditor, los cuales son de interés. Y como siguiente tenemos memorándum de resumen de auditoría. En este documento incluye el resumen claro y conciso de los asuntos y aspectos realmente relevantes que han surgido durante el desarrollo de nuestro trabajo y la forma que han sido dispuestos. Siguiente. Continuando con la exposición. Célula de efectos de ajustes y o de clasificaciones no contabilizados para la institución. En esta sección indicamos que los estados financieros se encuentran cerrados y emitidos a las entidades correspondientes. También indicamos que no se puede cuantificar el efecto de los desvíos de los PCI de las NBSCI, relevados como puntos críticos. Resumen sobre las observaciones sobre la estructura de control interno. En la presente sección se anexa el resumen de las observaciones y recomendaciones de control interno, determinadas como resultado del examen de contabilidad a los registros y estados financieros, incluyendo los atributos de condición, criterio, causa, efecto y recomendación. Carta de representación de la gerencia. En esta sección, como indica la NIA 22, se obtuvo de la dirección la carta de representación en la cual confirma una serie de aspectos relevantes sobre la información recibida de la dirección durante el desarrollo del trabajo. Siguiente. Resumen sobre las observaciones sobre la estructura de control interno. En la presente sección se anexa el resumen de las observaciones y recomendaciones del control interno, determinadas como resultado del examen de confiabilidad a los registros y estados financieros, incluyendo a los atributos de condición, criterio, causa, efecto y recomendación. Carta de representación de la gerencia. En esta sección, como indica la NIA 22, se obtuvo la dirección, la carta de representación en la cual confirma una serie de aspectos relevantes sobre la información recibida de la dirección durante el desarrollo del trabajo. Informe de abogados. En esta sección están archivadas las cartas de abogados sobre aspectos relacionados como la auditoría de los estados financieros. Va a proseguir mi siguiente compañera. Continuando con la exposición, vamos a explicar sobre las notas sobre las reuniones de discusión de aspectos relevantes con la gerencia. En esta sección detallamos todas las reuniones que se sostuvieron con la dirección y con la jefatura administrativa
financiera sobre aspectos relevantes como ser la discusión de informes y tratamiento de temas técnicos. Control de circularización. En esta sección detallamos sobre todas las circularizaciones remitidas por la unidad de auditoría interna, solicitando información a terceros, las cuales identificamos las respuestas sobre las cuales se aplicó procedimientos alternativos. Comentarios sobre tiempo insumido y variaciones con respecto al presupuesto. Aquí detallamos del tiempo utilizado en la realización de la auditoría por el personal asignado. Siguiente, por favor. Sugerencias para futuros exámenes. En esta sección sugerimos, de acuerdo a nuestro examen realizado, próximas auditorías, las cuales contribuirán para mejorar nuestra programación. Índice de legajos. En esta sección se tiene por objeto llevar el control de los legajos de papeles preparados. Listado de verificación de conclusión de auditoría. Indicamos los aspectos de conclusión y revisión de auditoría al cual llegamos, así como el número de legajos armados y el contenido de cada uno de ellos. Estados financieros de publicación definitivos. En esta sección está compuesta por los estados financieros de la entidad o de la empresa, acompañada por notas, cuadros, anexos, los cuales están firmados por la máxima autoridad ejecutiva y el máximo responsable administrativo financiero. Va a continuar mi compañera. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Voy a continuar con la exposición. ¿Qué aspecto se debe considerar en el auditor al momento de elaborar un legajo de resumen? Los aspectos son dos puntos. El auditor debe concentrarse entonces en la calidad de los papeles e intentar limitar su calidad, su cantidad. Para ello, las planillas que solo copien información disponible en los registros del ente que no debe prepararlas, ni debe solicitarse al ente que se prepare. Otro de los puntos es, cuando fuera posible, se debe trabajar directamente con las copias de los registros, o bien incluir los papeles de trabajo, solo planillas de resumen. Detalles de trabajos realizados. Una clara identificación de las partidas seleccionadas o de las excepciones detectadas con evaluación de su efecto y las conclusiones alcanzadas. Buenas noches, compañeros. Vamos a continuar con la exposición. En este caso, vamos a ver de lo que es un informe de legajos, lo cual tiene unas características similares, fundamentales, notario, tu micrófono o tienes doble dispositivo, si lo puedes ver, por favor. Continuando con la exposición, vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que es un legajo de resumen, en la cual tiene unas características similares a una carta, Daniel, no se te escucha nada. Sí, yo creo que tienes que revisar. No sé si estás con doble dispositivo. Está elaborado por la estudiante de carrera de contaduría pública. También nos indica que este es un informe de auditoría especial de almacenes.
Un ejemplo es, chicos, ya del legajo de un resumen. Nos indica también el periodo, es por un año, de enero a diciembre, la fecha, lugar, año, la naturaleza del trabajo. Aquí nos dice que está elaborado de la auditoría de almacenes del periodo del 2010. También está el objetivo de auditoría. Dentro de los objetivos de auditoría de los almacenes, por ejemplo, aquí nos dice que es verificar los resultados efectuados por la unidad de almacenes, verificar las operaciones de almacenes que se encuentren debidamente respaldadas, o sea, que esté todo en orden, ¿no? Objeto del trabajo. Aquí nos dice que las operaciones son realizadas por la unidad de almacenes que están respaldados con la documentación suficiente registrada, sí. En las notas de ingreso, notas de salida, registro de los movimientos de bienes, inventario valorado y así toda la documentación que es necesaria a este objeto de nuestro examen, en este ejemplo, ¿no? El alcance de nuestra auditoría. Buenas noches, señor licenciado. Continuando, yo les voy a explicar sobre la falta de rotación de stock. De acuerdo a inventarios de almacenes, se puede evidenciar la falta de rotación de stock, como ser las agendas electrónicas, que fueron recibidas en la gestión 2005. No hubo salida de mencionadas agendas y de acuerdo al informe técnico emitido por el señor José Luis, encargado de sistemas, como todos sus accesorios se encuentran en correcto funcionamiento. Son nuevos y cumplen con todas sus funciones. Existen otros materiales que también no presentaron ningún movimiento durante la gestión auditada, como ser 4 pantalones con un importe de 57, 3 chamadas con un importe de 178 bolivianos cada uno, con las que no fueron presentadas. Esta situación contiene las normas. Nos mencionan las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, según su decreto, su artículo 137, el inciso A, adoptar políticas y técnicas para determinar la cantidad económica de existencias de reposiciones, como también se podría decir que incumple el artículo 119 como una toma de inventarios. Como nos mencionan, las entidades deben desarrollar reglamentos, procedimientos e instructivos para el reencuentro físico de los bienes de consumo, como ser los activos fijos de muebles y activos fijos en inmuebles. Consideran también inventarios periódicos, planificados y sorpresivos. Consideran decisiones que mejoren y modifiquen oportunamente deficiencias en el uso de un buen mantenimiento y salvaguardar de los bienes de acuerdo a lo manifestado. La ex encargada de almacenes en su informe menciona y señala que estos artículos no fueron distribuidos por no haber las solicitudes respectivas. Ante esta situación mencionada, que se tenga un inventario sobrevaluado. Va a seguir mi compañera. Continuando con el informe, ejemplo, en el informe también están la inconsistencia de importes. Por ejemplo, aquí se obtuvo una documentación elaborada por la unidad de almacenes y haciendo una comparación de los importes del inventario valorado, en la fecha, el año, en tal fecha del 2010, y el CARDEX, tantos, se puede evidenciar que algunos casos que los importes individuales de los materiales no tienen consistencia en los importes, por ejemplo, las poleras, aquí nos dan todo, ¿no? Especificaciones
número tanto, tiene un importe de dinero, digamos, de, bueno, aquí dice, ¿no? 31.400, bueno, 314.90 bolivianos. Según el inventario, tantos bolivianos, 351.35 centavos. La agenda electrónica, según el CARDEX, un importe de 33 bolivianos, según el inventario de tal fecha. Bueno, en ese aspecto incumple la ley 1178 de julio de 1990, en el artículo 3, responsabilidad. El inciso A de esta ley nos dice, del artículo 3, generar y transmitir expeditamente información útil, oportuna, pertinente, comprensible, confiable y verificable, y a sus superiores jerárquicos de la entidad que provee los recursos y cualquier otra persona que esté en la facultad para supervisar su actividad. Lo anterior, bueno, se debe a la falta de la revisión, organización y descuido por parte de la encargada de introducir los registros al sistema. Por otra parte, esto se debe a la falta de seguimiento y control por parte de la unidad de administración financiera, aspecto que ocasiona distorsión en la información con la que cuenta la unidad de almacenes. Se recomienda a la, bueno, aquí se hace una recomendación a la directora del Servicio Departamental de Gestión Social, instruir al jefe de administrativo y financiero a adoptar medidas y técnicas más adecuadas en el control y seguimiento de los registros efectuados por los encargados de la sección de almacenes, con el objeto de contrarrestos, errores en futuras ocasiones. Registro con dobles partidas, pudo evidenciar que existen materiales como ser papel, bon, tamaño oficio, carta, y tienen la partida 921.000. El papel de escritorio, 39.500. Útiles de escritorio y oficina. Este hecho incumple el artículo 22, instrumento operativo. Inciso A, los clasificadores presupuestarios se constituyen en los planes de cuentas del sistema de presupuestos, mediante los cuales se ordena y se registra y se presenta la información de carácter presupuestario. Siguiente. Bueno, conclusión del informe sobre la auditoría. En base a los resultados obtenidos en el examen efectuado en la unidad de almacenes, se ha servido al Departamento de la Gestión Social por el periodo comprendido del 2 de enero al 31 de diciembre de 2010, se concluye que dicho examen ha sido desarrollado en relación a las normas y disposiciones, a las disposiciones legales vigentes en el país que regulan operaciones de almacenes, con excepción de las deficiencias identificadas en el desarrollo de presentación del trabajo, descritas en el papel de trabajo y presentada a consideración de la dirección de la entidad. En cuanto tenga, bien informar. Esto sería el ejemplo del informe. Hasta ahí, bueno, esto sí nos da una visión global sobre los resultados del trabajo de auditoría. Gracias, licenciado, eso sería todo. Ok, gracias. Una consultita al grupo. ¿Se han enfocado en qué tipo de empresa? Pero me hablas de partidas presupuestarias. Cuando me hablan de partidas presupuestarias públicas. Licenciada, el ejemplo, el último ejemplo, lo pusimos solamente netamente como ejemplo porque no pudimos encontrar de una empresa industrial por el tiempo. Tengo entendido que una compañera creo que tiene una muestra de un documento, de un resumen de la empresa Cobosa, si no me equivoco. Pero sin embargo, por el tema del tiempo no lo hemos podido aplicar.
No, está bien. Lo único, digamos, les consultaba por qué, para ver si había algún error o tal vez hacerles una aclaración, ¿no? Empresa industrial. Hay que ver que la empresa industrial, no nos olvidemos que su característica es un proceso productivo. Por eso es industrial, ¿no? Entonces, ahora que vamos a empezar a hacer ya los formatos, cada grupo va a hacer su formato de legajos, de papeles de trabajo, para que vayamos aplicando toda esta parte teórica que estamos prácticamente a punto de terminar. Ya, solo necesito aclararles al grupo, tal vez, Daniela. Está bien, licenciada, lo vamos a tener en cuenta. Gracias, licenciada. De igual manera, les he preparado una pequeña presentación igual para el legajo resumen, donde han podido escuchar tal vez a sus compañeros, donde nos indica qué tipo de documentación va. Sabemos que este legajo se caracteriza justamente por su presentación del informe, ¿no? Por eso es importante. Entonces ahí vamos viendo las planillas, lo que mencionaban, por ejemplo, la carta de abogados, los informes emitidos, el memorándum, todo lo que se ha ido viendo desde el inicio, es la documentación que tiene que ir a este legajo. El documento importante o el que más resalta es justamente el informe, la carta en la que se va a dirigir al directorio, a la gerencia general o a la MAE de la institución, en caso de instituciones públicas, es donde justamente lo relevante va a ser la conclusión que nos muestre todo nuestro trabajo. Entonces, este legajo va a tener todo ese resumen. Es por eso que se denomina resumen, ¿no ve? Por eso tienen las diferentes planillas, los diferentes informes emitidos, los diferentes memorandos, los ajustes que está proponiendo que realice, el resumen de observaciones, la carta de presentación, la carta de abogados, reuniones o discusiones que se tenga. ¿Esto qué se hace referencia? Cuando antes de emitir el informe de auditoría, los auditores o las unidades a las que se les está dando la posible recomendación u observación, entonces solicitan una reunión antes de que se cierre la auditoría. Entonces, normalmente eso se plasma en un acta. ¿Por qué? Porque a veces con esa reunión se puede aclarar algunos aspectos internos que tenga la empresa y que no haya podido considerar el auditor y así levantar esa observación. ¿Ya? El presupuesto del tiempo, que ya eso se ha ido viendo desde la planificación. La información tributaria complementaria, esto normalmente va de acuerdo a lo que solicite la empresa o la institución, ¿no? El desempeño del personal. Es importante este aspecto porque no se olviden que el cumplimiento de todos los procedimientos está, ¿no?, en manos del personal. El control de calidad que se va a realizar con las firmas de los auditores, de los supervisores, en este caso teníamos como ejemplo hasta la gerencia, ¿no ve? De la consultora que está realizando o del grupo de trabajo que está realizando la auditoría. ¿Bajo qué requisitos éticos se ha trabajado? Entonces igual se menciona, es importante que en el informe esté plasmado ese aspecto. Y también podemos ver de qué o evaluar sus procedimientos y ahí nosotros podemos mostrar los resultados que se han encontrado, poniendo énfasis más en el alcance y en el objetivo de la auditoría, ¿no? Entonces, en resumen, es justamente este legajo que se, donde se va a plasmar
el informe con todos los pormenores del estudio de la auditoría. ¿Tuvieran alguna duda o va a iniciar en elaborar una auditoría? Entonces, toda la clase se va a ir, bueno, al inicio vamos a empezar todos, ¿no? Para disipar alguna duda o alguna consulta que tengan, ir avanzando en los formatos que nosotros vamos a tener con la empresa que vamos a aplicar. Si gustan y si algunos manejan algún paquete como el WIN, entonces pueden igual, pueden implementarlo ahí, no hay mucho problema o no tengo ningún inconveniente. Pero ese ya es un tema de que va a decidir cada uno, ¿no ve? El Power BI, ejemplo, es justamente un paquete que nos ayuda a referenciar y correferenciar y nos podría ayudar con los papeles de trabajo. También lo podemos hacer en Excel o en Word, como guste el grupo, ya se pueden ir organizando hoy día. Voy a mandar también formatos, chicos. Yo les voy a ir proporcionando para que vayamos igual armando nuestra auditoría. Y con cada uno vamos a ir viendo cuentas. Vamos a ir viendo cuentas específicas y vamos a ir viendo cómo vamos a ir referenciando, marcando todo eso. ¿Para eso qué necesitamos? Ya para ir viendo la parte práctica. Necesitamos un estado financiero, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Nos vamos a basar en una empresa industrial, si les parece, o quieren cambiar de empresa, tipo de empresa. Está bien, Lisa. ¿Sí? ¿Los demás están de acuerdo? ¿O tal vez tienen alguna dificultad? Justamente, ¿no? Comercial, industrial, podría ser una institución pública, como mencionaban en algún ejemplo, puede ser una de servicios, una constructora, como igualmente. Entonces tenemos toda variedad de tipos de empresa de acuerdo a su rubro. Entonces me gustaría que ahora quedemos, cosa que todos empecemos bajo un mismo horizonte. Yo ya les había decidido, bueno, les había indicado que hagamos esa parte teórica en relación a una empresa industrial, para que justamente las explicaciones vayan enmarcados a ese tipo de empresa. Por ejemplo, hubiera sido interesante ver de que nos hablen, digamos, de una determinada cuenta, que se ponga énfasis en algún aspecto especial en este tipo de empresa. Pero ya esta parte teórica nos ha servido ya para repasar nuevamente, para recordar. Estoy segura que ya han visto en auditoría aún, pero es bueno recordar. Entonces, ¿estaríamos quedando en empresa industrial o tienen otra sugerencia? Está bien, licenciada, en empresa industrial, porque creo que se puede acceder a cierta información hasta a través del internet. Sí, son las empresas, tenemos varias empresas industriales, ¿no ven? En nuestro medio tenemos PIL, puede ser Inserpaz, inclusive de aquí de Cochabamba, no solamente a nivel nacional, hay varias empresas, ¿no ven? Entonces, sí, me parece bien, porque vamos a poder ver este detalle igual tal vez de un proceso productivo, vamos a poder tal vez hacer una auditoría, bueno, por lo menos yo tengo eso pensado de ver ejemplos, si alguien tiene PIL, su proceso productivo o sus productos en proceso, porque de la leche viene ejemplo, ¿no ve? Viene el queso, viene el yogur, inclusive del yogur se va disponiendo en yogur frutado, en yogur light, en yogur tal, entonces son varias variedades, inclusive tomando en cuenta, si nosotros vemos una sola cuenta, que puede ser un producto, como les digo, el yogur. Ahí ya tenemos para nuestros legajos de auditoría como 5 productos, ¿no ve? Hace yogur frutado, hace yogur light, hace yogur con semifruta, y yogur líquido, no sé, varios tipos de yogur. Entonces, si hablamos en un tema de auditoría, con esa cuenta ya tenemos varias subsumarias.
planillas subsumarias, ¿no ven? Entonces, esa es más o menos la idea de por qué les he planteado una empresa industrial. Porque otro aspecto igual es interesante, es una institución pública, pero posiblemente no podamos acceder a algunas cosas como mencionaba. Entonces, quedaremos en que vamos a hacer una empresa industrial. ¿Ya? Los cuatro grupos. Hasta ahora, ¿por qué he armado cuatro grupos? Porque habían ingresado 42, 43 estudiantes ayer, ¿ya? Entonces, hacer un grupo de dos, tres personas no daba. Por eso es que dos grupos tienen 11 participantes o tres grupos tienen 11 participantes y uno tiene 10. Entonces, lo que yo tomo en cuenta son los que están en la clase, ¿no? Los que están en la clase. Porque si tomamos en cuenta la lista, deberíamos tener 5 grupos, pero no estamos llegando. Entonces, ahí yo formo los grupos, por eso en clase, ¿no ve? Como ahora en el Zoom, en nuestra plataforma de clase. Entonces, sí, tal vez ayer me olvidé explicar a los dos, tres grupos que han sido afectados. Entonces, a partir de mañana ya ingresan todos o van a estar, entonces se va a conformar un grupo para también no perjudicar. Tal vez aclarar que la calificación es por actividad, ¿no? Si bien se han mantenido en un grupo todos, tal vez, o en un grupo ha variado uno o dos, es en esa actividad la calificación, tal vez por esta razón. Pero ayer ya no tendría que haber problema, ¿no? Todos han debido volver ya a sus grupos. Entonces, cada grupo, por favor, tenga un estado financiero, como gusten, ya transcrito, mejor si es en Excel, porque a veces es más fácil, ¿no ve? Ir moviendo los datos y haciendo de acuerdo a las fórmulas el manejo. Pero un estado financiero transcrito, un estado financiero que te cuadre, ¿no ve? Es decir, que igualen los montos verificados, chicos. Ya un estado financiero. Si ya tienen uno por internet, como indican, o tal vez tienen de un trabajo, de un libro, pueden sacar, no hay problema, pero un estado financiero, necesitamos su estado de resultados y su balance general, que esté transcrito y ya en el formato en el que van a empezar a hacer su trabajo, es decir, con un loguito, con el loguito que corresponde, con el nombre, si consiguen el número del libro, o si no, se inventan, pero ya con una empresa establecida, con una identificación, el estado financiero, es decir, el balance general, como debe ser, ¿no ve? Con el nombre expresado, el periodo, los rubros activo, pasivo, patrimonio, el activo que tenga que tener el corriente, no corriente, o circulante y no circulante, lo propio el pasivo, el patrimonio que cuente así. Uno no muy complicado, pero que sea completito. ¿No? A eso me refiero. Cada uno puede tener dos, tres cuentas. No necesitamos más. Donde vamos a poner énfasis en esta materia, ya les indicaba, es a la parte del pasivo, ¿no? Entonces, el activo no vamos a tocar prácticamente porque ustedes ya lo han visto en la materia de auditoría 1. Entonces, ahora tenemos que completar el pasivo y el patrimonio. Entonces, nosotros vamos a hacer la auditoría de esas cuentas. Ejemplo, la cuenta es por pagar, a la cuenta ajuste de capital. O sea, nosotros vamos a ir escogiendo y les voy a indicar cómo se va escogiendo de acuerdo a un análisis financiero. ¿Ya? Entonces, a cada grupo, como va a tener su estado financiero, va a ser bien especial posiblemente su trabajo porque va a tener un estado financiero que nada tiene que ver con los demás. Pero la metodología va a ser la misma. A todos les voy a indicar de por qué un auditor debería tener énfasis en tal cuenta y les voy a demostrar más o menos. Entonces, con cada grupo vamos a trabajar así. A ningún grupo se les va a indicar menos o más. Eso, por favor, quiero que lo tomen en cuenta. ¿Y por qué vamos a trabajar en grupos? Porque es mejor que... O sea, ¿por qué les habilito la sala? ¿Cuál es la finalidad de las salas pequeñas? Es de que entre los 10 tienen que participar en esa sala. Es más fácil hablar entre 10 que entre 50, ¿verdad? Entonces, es más fácil. Y la idea de que les ponga las salas pequeñas o los grupos pequeños, como se denomina en el Zoom, es justamente que ustedes tengan la libertad de hablar, compartir ideas,
tal vez no creer que el otro grupo se está copiando un formato, otro formato, no. Entonces, es esa libertad. ¿Ya? Entonces, iremos preparando, como les decía, el estado financiero para el día de mañana. Al inicio vamos a hacer posiblemente una pequeña actividad y de ahí ya nos vamos a ir a nuestras salas y lo primero que tienen que presentarme es su estado financiero. ¿Ya? Entonces, prepárenlo, por favor. Y si mañana les falta algún dato, junto conmigo lo concluimos. ¿Ya? Por favor, no tengan duda de eso. O sea, igual en el desarrollo de la clase está programado mañana el estado financiero concluir y ya empezar y ya identificar a qué cuentas vamos a hacer la auditoría. ¿Ya? Y el día sábado, si digamos no nos diera tiempo, porque vamos a tener algún debate o alguna discusión ordenada, entonces, que esa es la idea también, de compartir criterios con ustedes. Entonces, el día sábado ya vamos a empezar a trabajar en los formatos. Entonces, ustedes ya deben tener una base, es posible, ¿no? De auditoría 1. Entonces, vayan recolectando todo eso, pero tiene que ser digital, ¿ya? No en hojitas, porque eso no... Digital, vamos, y por eso son 10 personas. Entonces, pueden dividir, inclusive, ¿no ve? Para mañana, 5 hacen el estado financiero y 5, pero el balance y el estado de resultados. O uno hace, o dos hacen, y otros dos ya pueden estar empezando a hacer los papeles de trabajo, los legajos, como ya hemos ido viendo en la teoría. Y juntamente conmigo, si hay que modificar algo, lo vamos a ir modificando en cada grupo, de acuerdo a la característica de su empresa. ¿Ya? Hasta ahí tienen.